ciertos principios programáticos, que así le llamamos, revisión de los principios programáticos de Saja de Castilla y León, empezamos diciendo, como punto número uno, que somos una organización, somos una asociación de agricultores y ganaderos que defendemos la actividad con criterios empresariales, se ha dicho también hace un momento. Por lo que el objetivo es que nuestros representados consigan una renta digna con la venta de sus producciones en un mercado en el que el sector primario ha de tener el peso que le corresponde en toda la cadena de valor, participando de acuerdos con la industria agroalimentaria y la gran distribución. La industria agroalimentaria y la gran distribución, nuestro gran caballo de batalla en los últimos tiempos. Aquí nos exigen que hagamos todo. Si esto es sencillo, si esto es que el consumidor compre lo que le dé la gana, pero que en la botella, o en el litro de leche, o en la carne, sepamos si es de Lesla, de Soria, del Valle del Guadalquivir o de donde sea. Pero sin embargo, nos confunden de Ternar, nos confunden de Lechar, nos confunden la leche. Si la leche tiene que ser blanca, señores. Un país y una sociedad donde un litro de agua vale más que un litro de leche no puede funcionar. Mirad, el octavo Congreso de Saja de Castilla y León tiene el lema más campo para nuestros tiempos. Yo quiero decir hoy más a Saja para nuestro campo. Señores, lo decía yo el otro día. Estamos en un momento de incertidumbre política y económica a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español. Se pone en entredicho todo. No sabemos si la Unión Europea nos va a intervenir. No sabemos si va a tener mandato el gobierno. No sabemos si las comunidades autónomas van a seguir con su papel que llevan. También se habla de las diputaciones. ¿Por qué no decirlo de los ayuntamientos pequeños o las juntas vecinales? Todas las figuras políticas hoy están de una manera u otra en revisión. Pues bien, la Saja no está en revisión. Cada vez somos más fuertes, cada vez somos mejores. En ese contexto, nuestras siglas son una herramienta más de nuestra explotación. Algunos hemos ido a la vez. Agricultores y socios de ASA. Me pongo como ejemplo, que es el ejemplo de muchos jóvenes, de muchos de los que posteriores a mí han salido y son afiliados de la organización. Con 17, con 18 años, de la mano de nuestros padres o de otra mano, nos hicimos agricultores y nos hicimos afiliados de ASA. Para muchos de nosotros, esto es una herramienta, es el motor. Por un lado está el tractor, por otro lado está la organización. En este sector tenemos muchas cosas por hacer, pero algunas más importantes que son el que verdaderamente nos sintamos orgullosos de lo que somos. En los momentos en los que vivimos, en que todo es pesimismo y todo es malo, algunos de nuestros sectores no hemos cambiado en absoluto lo que ha sido la trayectoria de los últimos tiempos. E incluso los cereales, allí donde ha habido cosecha, que desgraciadamente en muchos sitios ha habido poca, y aquí en Soria es ejemplo, hemos vivido momentos mucho más difíciles que los que tenemos ahora. No así en la ganadería, que es un sector que en estos momentos está tremendamente complicado. Pero hay que ser optimistas, hay que luchar. Esto es igual que la agricultura. Si todos los años sembramos, si estamos deseando de que llueva para ir a nuestras tierras, o de que llueva para que se brote el otoño y tenga el pasto nuestra ganadería. A Saja es lo mismo. Hay que seguir luchando. Es la herramienta que tenemos. Y esa herramienta es de nosotros. Es de todos nosotros. En que hemos avanzado en la fluidez de nuestras conversaciones, en las posibilidades de construir mejor las políticas que desarrollamos desde la comunidad autónoma y en que la aportación de Saja haya sido muy fructífera durante estos últimos años. Saja es la organización con más representación en Castilla y León y es una organización con fuerza en el ámbito nacional y
El hecho de tener más de 20.000 afiliados en nuestra comunidad autónoma la sitúa en un lugar de cabeza en lo que a este sindicato se refiere. Y creo que eso también evidencia el trabajo y la realidad con la que se hacen aportaciones.